que de nuevo. De nuevo, principio. Un, dos, tres y. Yo pienso que este proyecto es de una trascendencia extraordinaria, porque rompe con el criterio que existe en la actualidad en Chile de que la educación superior es un producto comercial. Yo lo encuentro espectacular, o si no, no estaría aquí. Y donde puedo la promociono, porque es una iniciativa que no tiene precedente en Chile. Y sería ideal que, así como uno puede hacer un diagnóstico generalizado de la sociedad, que más gente se incentivara con esto, ¿no? Porque esto abre un amplio espectro de conocimiento, de compartir un espacio, de poder interactuar con otro que se ha perdido en el tiempo. El cambio de paradigma y de esa ruptura academicista que tiene es maravilloso. Le abre las puertas a quien tenga la necesidad de, tanto de enseñar como de adquirir conocimiento. Entonces ese es el gran impacto. Generar como una cuestión más crítica respecto a los conocimientos que nos venden tanto la televisión como las distintas como fuentes de información. Yo lo utilicé como una posibilidad de poder difundir las cosas que sé sin tener un requisito monetario o un requisito de ser alumno de una universidad o de instituto. Y eso abre la posibilidad de que mucha gente que tiene curiosidad o que tiene ganas de aprender lo pueda hacer sin tener que pagar algo. A mí me nutre, eso es lo bonito. Y como la importancia es porque no hay ninguna otra instancia así en Chile, así de grande y promocionada, que yo conozca, no. Es un primer paso súper importante y entretenido poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo estuve la primera generación de la UAR y aporté mi granito de arena. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo y que, no sé, con 10, 15 años más podamos volver a hacer el mismo curso, pero ya la 15ª generación y no la primera. Porque la verdad es que yo me enamoré de este proyecto. A mí me parece un proyecto de verdad fascinante. Yo creo que en la medida que nosotros como sociedad podamos entender que la educación es el único motor de la sociedad, podamos empoderar a las personas en términos de que ellos entiendan que son un canal y que más que ser un canal son protagonistas de la historia, nuestra historia va a cambiar. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas empoderadas. Necesitamos gente que piense cómo cambiar la sociedad, cómo transformar el mundo en el que vivimos, y creo que esto ayuda porque democratiza la educación. Entonces creo que es un aporte y una función social muy bonita. Ha sido un impacto la creación de esta Universidad Abierta de Recoleta, y yo creo que va a abrir esta idea de que todo el chileno que lo quiera debe tener acceso a la educación superior y a toda formación que le sea útil en su vida profesional. Tengo una hija, dijo, pucha, tenéis que ir ahí, entregar, participar, retribuir y mantener un cierto contacto con la gente joven. Bueno, me encantaría que la UAR crezca, que este proyecto se consolide, que pueda estar presente en otras regiones del país. A través de la buena disposición de los compañeros y también del profesor, muy abierto a responder todas las cosas que yo le pedía, pude, no sé, aprender muchas cosas en poco tiempo. Las cosas al inicio, con el tiempo he llegado a comprenderlas y a manejar programas que yo nunca pensé que iba a ser capaz de conocer. Bueno, la experiencia en la UAR ha sido espectacular. He visto alumnos motivados, con ganas de aprender y súper interesados en los temas que se están impartiendo aquí en la Universidad Abierta Recoleta.
Yo espero que esto, por supuesto, se multiplique, que la gente entienda que esta posibilidad de poder entregarles estos conocimientos es una oportunidad que no puede perderse. Lo único importante es que esto sin ustedes no se puede hacer. Los profesores y profesoras que están aquí han demostrado que este país puede ser un país social y que en este país hay mucha más gente con ganas de que este país sea distinto que la que lo quiere seguir manteniendo como lo que hace hoy. La manera de que la experiencia de uno y el conocimiento de otro se funda en una comunidad más empoderada, más democrática y más consciente. Lo que está pasando en Recoleta hoy es algo muy grande y sin duda esto, además de a poco estar contagiando a todo el resto del país, estoy seguro que este va a ser un ejemplo para el mundo. Decirles, estoy profundamente orgulloso, profundamente satisfecho, profundamente contento, pero por sobre todo profundamente agradecido de todos quienes se han comprometido con este proyecto para cambiar Chile. Muchísimas gracias.